El informe sobre la contratación durante el primer trimestre de 2014, que emite el Observatorio del Instituto Aragonés de Empleo, revela que se formalizaron 290 contratos en la comarca del Giloca entre enero y marzo. Son 64 más que hace un año. Este último mes el paro descendió de 789 a 776 personas, una bajada que se ve reflejada únicamente entre los hombres. Hay 431 gilocanos en paro, 20 menos que en febrero. Por lo contrario, hay siete mujeres más registradas, lo que alcanza las 345 paradas. El sector de la construcción ha experimentado una caída de 15 personas, siendo en el que más ha bajado el paro, seguido de la industria, con nueve menos. Sin embargo, suben tres personas el sector primario y en siete el de servicios, siendo este el que más inscritos registra, 369. En cuanto al nivel formativo, el 76,3% de los parados ha superado, como mucho, la primera etapa de la educación secundaria. El 12,4% ha alcanzado la segunda etapa, es decir, grado medio de formación profesional o bachillerato. Y el 11,3% ha finalizado enseñanzas superiores. Hay que señalar también que el número de parados sin prestación económica es 433, 11 más que el mes pasado, y que también aumenta el volumen de parados de larga duración. 451 demandantes llevan más de seis meses buscando empleo sin encontrarlo. En cuanto a los trabajos más solicitados, entre los hombres destaca el de peón de la industria manufacturera, mientras entre las mujeres el de personal de limpieza.